Aquí comienzan los 60 minutos más candentes entre invitados y su conductor en Hablando Claro con Javier. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este su programa Hablando Claro con Javier. Mi nombre es Javier Moya Rojas, soy un periodista totalmente independiente del Centro de Colombia, quien les agradece inmensamente que me estén acompañando en el día de hoy y que me permiten llegar a todos sus hogares. Como siempre, arranco dándole gracias a Papá Dios por regalarme esta oportunidad, por darme una oportunidad más de estar con todos ustedes a través de estas cámaras de televisión, como es el Canal 8 y el Canal Visión Dorada, que me permiten llegar a todo el centro del país directamente y a través de las redes sociales a todo el mundo. Hoy, como siempre, todos mis invitados son invitados muy especiales. Hoy está con nosotros, acompañándonos, un funcionario de la alcaldía del municipio de La Dorada, Caldas. Estamos hablando de Juan Camilo Aldana, quien es el director administrativo de educación de este bello municipio, que hoy está cumpliendo precisamente 101 años. El municipio de La Dorada, el municipio, la ciudad muchacha, la ciudad del siempre sol, está hoy de plácemes, está cumpliendo 101 años, y hemos invitado a Juan Camilo Aldana, quien es el director administrativo de la División de Educación del municipio de La Dorada. Juan Camilo, muy buenas tardes, bienvenido a Hablando Claro con Javier. Javier, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y acá muy contento en su programa. Mucho tiempo sin tenerlo por acá, Camilo. Tiempito, pero siempre hemos sido fieles, vean. No, sí, eso está bien, que no lo abandone a uno. Eso está bien y que atienda el llamado cuando uno lo requiere. Y ahora más como funcionario. Camilo, ¿cómo va esa secretaría? Muy bien. Esa división. Sí, don Javier, digamos que siempre, pues, para poner en contexto a la ciudad de La Dorada, el municipio de La Dorada no es un municipio certificado en educación, por eso pues somos una división que está adscrita a la Secretaría de Integración e Inclusión Social, como los deportes, cultura, bienestar social y educación. De los 27 municipios que tiene el departamento, incluyendo Manizales, pues todos los 26 no son certificados, excepto Manizales. Entonces, pues, en ese sentido, la gran injerencia de toda la ejecución o de muchas de las cosas que se hacen en educación en el municipio son de índole departamental. Pero pues en nuestro trabajo, nuestro rol como director, pues en cabeza de nuestro alcalde Freddy Saldaña y la secretaria de Integración e Inclusión Social, pues hemos venido haciendo la tarea conforme a las funciones que nos competen en esta dependencia. Ya 3 meses, casi 4, ¿cuál ha sido como ese reto más grande que encontraron, Camilo, en su división? Digamos que en la división pues hay muchos retos importantes. Pasamos por algo que creó un traumatismo no solo en La Dorada, sino en los 27, o en todo el 27, todo el departamento de Caldas, que fue un concurso de méritos, que digamos el nombramiento que se empezaron a dar en esas vacancias por medio de este concurso, y que desplazó a profesores que ya llevaban muchos años en el municipio, que estaban ahí provisionalmente, y ese concurso, pues, al llegar a estas personas de carrera, hace desplazar profesores que llevaban 15, 20 años y traer nuevos de otros municipios que concursaron y que ganaron, y creó pues ese traumatismo en la educación. El nombramiento de cada uno de los profesores es un ejercicio que se hace directamente en la Secretaría Departamental de Educación, pero pues digamos que hoy ya se ha venido superando. El trabajo que ha hecho el secretario de Educación, que además es de nuestro municipio, el doctor Luis Vargas, ha sido impecable. Ya hoy ya tiene cubierto casi el 98% del nombramiento de todos sus profesores, pero pues en ese proceso, como todo, pues se generan traumatismos, pero ya ahí está ya cubierto. Ya pues es un concurso que no se da todos los años, esto pues ya van a quedar los profesores organizados por carrera, por concurso, y ya pues quedarían solo esas vacaciones que se den por licencias de maternidad, enfermedad, y que ya el secretario de Educación puede nombrar, digamos, a discreción de él. Pero mientras el concurso, siempre pues debería de primar la lista de elegibles del concurso y una circular que sacó el Ministerio de Educación dándole prioridad a las personas que estuvieran en retén social, a los prepensionados,
las madres cabeza de hogar, las que tuvieron alguna enfermedad pues así importante, digamos que habían unos criterios de una circular y pues eso siempre daba prioridad y eso pues afectó que demorara o que hubiese dilación en el nombramiento, pero hubo un trabajo importante de la Secretaría, diligente, que hoy permite que ya esté 98% cubierto en el departamento y en la hora casi un 100%, aunque pues todavía hay unas plazas disponibles, pero esto pues se van dando a medida de las mismas licencias que se presentan, porque de pronto una profesora está en maternidad, o porque una profesora o un profesor está enfermo, o porque un profesor falleció, o porque un profesor se pensionó, entonces va a quedar ahí esa plaza disponible y pues tienen que nombrar por parte de la Secretaría Departamental, pero ya casi organizados. Entonces esto pues fue uno de los ejercicios y pues siempre buscan la Dirección de Educación, que es como que el contacto directo, buscan la Alcaldía Municipal, pero ahí pues siempre en contacto con el secretario. Tenemos la fortuna de tener un secretario doraense al que le podemos escribir, llamar, y está siempre atento, pendiente, llamando, preguntando, y eso pues nos da esa fortuna, de ese privilegio de poder darle celeridad a las cosas en nuestro municipio. Camilo, precisamente anoche cuando lo llamaba para hacer esta invitación, le hacía como el llamado urgente en algunas plazas, como lo dice usted, que se está requiriendo, que las personas están necesitando, o algunos, en algunos colegios, más exactamente el colegio Marco Fidel Suárez, hay un grado que es el grado quinto uno, donde a 3 meses de haber iniciado clases, este todavía no tiene un profesor asignado. Usted me explicaba que porque la profesora estaba en licencia, pero la inconformidad también de los padres de ese grado es precisamente que los tienen un día en la mañana, venga usted mañana por la tarde, venga mañana por la mañana, o sea, los tienen como del timbo al tambo y no a... El padre de familia necesita también programarse con sus hijos y se han venido viendo afectados por eso. Usted se comprometió a que hoy me tenía una razón. ¿Qué ha podido averiguar sobre eso? Sí, don Javier, digamos que ahí, este es el colegio que tuvimos una dificultad inicial, que fueron unas clases de unos colegios de primaria, de unos profesores de primaria, que ya se fueron nombrando paulatinamente, ya se cubrió digamos al 100%, de esas plazas de profesores que ganaron el concurso, y ahí digamos una situación en particular y es el grado de quinto uno, que es una profesora que pidió pues la licencia por enfermedad. Entonces lo que hicieron fue, autorizada por la Secretaría de Educación, es que los mismos profesores se contratan por unas horas extras para que supla pues la necesidad de este grado. En jornada en la parte de la mañana y en jornada de la tarde. Entonces hoy hablaba precisamente con el director que ha estado muy pendiente y que es el que pasa los reportes directamente a la Secretaría Departamental. Entonces ya se hizo la solicitud directamente a la Secretaría con la unidad encargada para que ya nombre, digamos, envíe una vacancia temporal por esta licencia o de enfermedad de esta profesora pues que está enferma y que pues al parecer pues se demora su licencia. Entonces ya hicimos la solicitud para que llegue un profesor ahí a cubrir esta plaza, porque pues digamos que las licencias son relativas, porque ellas inicialmente pues piden una licencia dependiendo lo que le diagnostiquen, el tiempo de la enfermedad o por un accidente, cualquier eventualidad que haya pasado, pero pues si se va prolongando porque la profesora sigue enferma, entonces es difícil a veces diagnosticar eso, ¿sí? Es una eventualidad, entonces la profesora como que sigue enferma, entonces ya para solucionar esa situación ya es necesario suplir esa vacancia temporal. Entonces eso ya lo estamos haciendo directamente con la Secretaría Departamental de Educación. Lo decía porque, pues vuelvo y le repito, las personas lo llaman a uno y le dicen, venga, es que no, yo no sé cuándo me toca, si por la mañana o no. Entonces, mientras llegaría eso, no existe la posibilidad, director, que
nombraran un profesor o que al menos los profesores se pusieran de acuerdo y no, muchachos, ustedes de 5-1 que todavía están como desparchados, vamos a tomar clases únicamente en la mañana o únicamente en la tarde, y ya los padres saben cómo se programan. Sí, lo que pasa es que es un proceso que se tiene que dar directamente con la secretaría y tiene un plazo de tiempo mientras que hacen ese licenciamiento. No es así decir venga nombre y llegue, no, tienen que hacer, ya hizo el reporte de la institución. Inicialmente se había hecho, como lo explicaba, por horas extras, que es los mismos profesores que están ahí. Como el grado primaria, el profesor tiene que estar toda la jornada con el estudiante, porque no es como en bachiller que cambian dependiendo de las materias. Entonces lo que se había autorizado era cubrir las horas extras con los mismos profesores, pero ya viendo la necesidad de que la sigue la continuidad de la licencia de enfermedad por la profesora, hay que enviar una vacancia temporal. Entonces eso ya lo estamos haciendo, la idea es que le demos celeridad y que más y o menos qué tiempo. Pues eso depende de muchas variables, que era lo que le explicaba. Ya afortunadamente ya terminó el concurso, porque primero era el concurso, tenían que mirar la lista de elegibles. Eso tiene unos procesos hay que sacar una resolución de aceptación del cargo. Bueno, eso es un conto que se demora, muy, muy demorado, pero ya por el concurso ya se le da prioridad a la circular, que es los profesores que están en esa circular, que son prepensionados, que están por madre cabeza de hogar, que tienen unas condiciones especiales y debe buscar un perfil que se adecue a ese grado y que lo nombren, lo envíen para acá. Pero entonces esperamos que eso sea 8 o máximo 15 días, pero ya hoy, digamos, nos pusimos en esa tarea precisamente pues a la solicitud que usted hizo. Director, voy a ir a mi primer corte comercial y ya regresamos para que comencemos a hablar cómo están las instituciones educativas en cuanto a infraestructura, en cuanto a dotación, en lo que siempre han venido quejándose. Y también quiero que nos explique, porque a mí me llaman y me dicen, venga, porque están en paro los profesores. Y pues lamentablemente no está uno como muy empapado del tema, y sí quiero que usted como director administrativo de educación del municipio nos diga, porque están en paro. Pero esto me lo dice después de comerciales. Ya regresamos. Esto es Hablando Claro con Javier. Hoy estamos con el director administrativo de Educación de La Dorada, Juan Camilo Aldana. Ya regresamos. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. ¿Buscas el plan perfecto para celebrar el Día de las Madres de una manera única y especial? Llega en su versión número 16, Buenas Noches Ayer. El espectáculo más esperado por los amantes de la balada. Un evento único donde se fusionan los éxitos de las baladas y en esta ocasión la pasión del tango. Únete a nosotros en Arca Gastrobar, en la carrera primera, calle 14, esquina, a partir de las 8 de la noche. Celebra con nosotros el amor y el cariño hacia todas las madres en esta noche tan especial. 4 de mayo, desde las 8 p.m. en Arca Gastrobar. Buenas noches ayer, el evento más esperado para pasar una velada especial con show de medianoche. Adquiere tu boleta llamando al celular 312-408-3818. Buenas noches ayer. Patrocina Alcaldía de La Dorada. Estamos recuperando nuestro territorio. EcoFit, sala de entrenamiento funcional y de alta intensidad. Estamos ubicados en la carrera segunda, 12113, edificio Covesagro. Contactos al 312-288-1857. Recuerda que tu primera clase es gratis. Concejal Eider Herrera Arias y la Fundación Ola Naranja continúan trabajando por una ciudad más segura y más social. Construdorada, somos fabricantes de pegante cerámico, boquilla, estuco y pintura también. Distribuidores de electrodomésticos, Samsung, Motorola, Acer y muchos más. Ubícanos en la carrera segunda, número 1753, La Dorada Caldas, o al celular 320-652-2418. Somos los número uno del pegante cerámico.
Salón de Belleza Sandras, todo lo relacionado con belleza, tintes, peinados, queratinas, cepillado, pedicure y manicure, maquillaje, limpieza facial, corte de cabello y depilación en cera. Estamos en la calle 16, número 541, o llámanos al 311-390-5985. Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar. Cada vez que ponemos la basura en su lugar, estamos tomando una decisión sobre el futuro del planeta. Biogersas ESP, la dorada más cerca de la gente. Doradense, madrugue a los impuestos. Acérquese a la Secretaría de Hacienda de manera anticipada y obtenga un descuento tributario de 10% si paga antes del 30 de abril, 8% si paga antes del 30 de junio. Su contribución es clave, aportará a la construcción de un mejor presente y futuro para todos. Juntos, recuperaremos la dorada. Los caldenses nos empeñamos en construir un plan de desarrollo inclusivo y participativo. Agradecemos a las más de 10.000 personas que incluyeron sus propuestas para la construcción de la hoja de ruta que consolidará a Caldas como un departamento sostenible y competitivo. Su opinión y participación fueron pieza clave para la materialización de los sueños que hoy están por consolidarse. Gobierno de Caldas. Por seguridad y calidad, compre en la Central de Abastos de La Dorada. Los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios. Ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad. Visita la Central de Abastos de La Dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas, en la sección de carnes, pescados, restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos. La gerente te invita a que te pongas la camiseta por la Central de Abastos de La Dorada. Divecol te recuerda hacer tu revisión técnico-mecánica para tu moto, liviano o motocarro, en Puerto Boyacá, en la carrera segunda, número 1780, o en La Dorada, frente a Bomberos, para revisión de motos. Próximamente, livianos y motocarros. Evita sanciones e inmovilización de tu automotor. Pregunta por el sistema de financiación. Yo viajo seguro con Divecol. El Centro Comercial Dorada Plaza consiente a mamá con una motocicleta. Los medios de comunicación se unen al Centro Comercial para hacerle la fiesta a las mamitas. Por compras superiores a 30 mil pesos pueden participar. Además, tendremos artistas, shows, rifas y mucho más. Desde hoy y hasta el 18 de mayo puedes participar. El Centro Comercial Dorada Plaza este 18 de mayo desde la 1 de la tarde celebra con todas las mamitas. Centro Comercial Dorada Plaza, donde cada visita es una experiencia única. Apoya Cámara de Comercio de La Dorada. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Este viernes 26 de abril llega la caravana de Empo Caldas con su oferta institucional al corregimiento de Guarinocito. Estaremos para resolver dudas e inquietudes en temas de PQRSD, facturación, acuerdos de pago, nuevas matrículas e independizaciones, diagnósticos y arreglos domiciliarios de fugas, además de actividades lúdicas y recreativas. Te esperamos a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía en la cancha deportiva Corregimiento de Guarinocito. Recuerda también el recibimiento de la nueva petarde Guarinocito, hito significativo en nuestros esfuerzos por mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, contribuyendo a la protección y sostenibilidad del medio ambiente. Te esperamos a las 3 de la tarde en la calle Cesta número 428, sede Petar. Te esperamos. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Continuamos en Hablando Claro con Javier y hoy estamos con el director
administrativo de educación del municipio de La Dorada, Juan Camilo Aldana. Director, me interesa saber cómo está la infraestructura de los planteles educativos del municipio, porque es algo de lo que siempre se han venido quejando, que es que el alcantarillado, que es que llueve más adentro que afuera, que, o sea, siempre hemos venido escuchando eso en la trayectoria de todos los años. ¿Cómo lo encuentra? Don Javier, mire, inicialmente nosotros, en una tarea encomendada por el alcalde y por la Secretaria de Integración e Inclusión Social, nos reunimos con los rectores de las instituciones. Eso fue, digamos, posterior a ellos iniciar clases, inicios de febrero. En esa reunión pues hicieron unos compromisos de tener con ellos unos encuentros trimestrales, porque siempre decían que se reunían al principio y ahí todo quedaba, y quedaba todo en un documento, en un acta, y no se volvía a saber más. Hoy tuvimos, antes de esta intervención, tuvimos la segunda reunión con los rectores, de ese compromiso trimestral, ¿sí? En ese compromiso también quedamos en unas visitas de campo a las instituciones, porque pues es muy bueno las reuniones, los rectores pasan por escritos las necesidades, pero digo que no hay mejor forma de conocerlo allá en físico, conocer la necesidad, que es donde uno pues se puede sensibilizar de la situación, y pues siendo sensatos, es crítica la situación de infraestructura de muchas de las instituciones de La Dorada. Son 9 instituciones oficiales y 17 subsedes que tiene cada sede principal, que serían 26 como tal edificios o sedes educativas que tienen las instituciones oficiales de La Dorada, las cuales pues tienen muchas dificultades en infraestructura, en pintura, en alcantarillado, bueno, en tema arborización, árboles en riesgo de caerse, muchas cuestiones que están ya diagnosticadas en un documento que hicimos, que está priorizado y que ya estamos haciendo la tarea para empezar a presupuestar, porque bueno, ya fuimos al campo, ya conocimos, ya evidenciamos, ya diagnosticamos, pero ahora necesitamos presupuestar, porque pues sabemos que la escuela tiene una filtración de agua, pero no sabemos cuánto nos cuesta eso, cuánto nos vale. Entonces ya con la ERUN y con el nuevo gerente, el doctor Pedro Zárate, ya empezamos como a hacer ese compromiso, nos van a ayudar para que se diagnostique, se pueda como presupuestar esos valores de las instituciones, de esas necesidades, y empezar a ejecutar. Esto no es fácil, porque digamos que yo quiero que La Dorada primero entienda el presupuesto de la educación del municipio, porque a veces uno dice, bueno, ¿por qué no hacen? ¿Por qué no se ha hecho? Y todo pues tiene un tema trascendental, que es el presupuesto. El presupuesto del municipio, lo que recibe el municipio en educación, es de un rubro en especial, que es calidad matrícula y calidad gratuidad. Calidad matrícula va para el municipio directamente. Para este año se presupuestó 856 millones, de los cuales empiezan a llegar de la doceava parte, que eso es mensual, ¿sí? Eso viene siendo como 70 millones mensuales. Y está el de recurso de calidad gratuidad, que llega directamente a las instituciones, que son los recursos que utilizan los rectores para gastos de funcionamiento, para personal, para esas mejoras de infraestructura, pero pues que digamos que ellos también se quedan cortos. Son más de 900 millones que llegan para este año, pero eso depende de la cantidad de estudiantes que tenga cada institución, que ellos pues dicen que es mínimo, que inclusive hace más de 14 años, en vez de aumentar el presupuesto, viene disminuyendo. Para este año aumentó, pero ellos se quedan cortos en ese recurso de gratuidad. Entonces el municipio tiene lo de matrícula, que son 70 millones mensuales, se destinan los recursos de SGP, Sistema General de Participación y Libre Destinación, que ya hay un dinero destinado, que son como 300 millones, y lo otro es de recursos propios. Para solo que ustedes entiendan, el municipio de La Dorada en transporte escolar y en servicios públicos que lo paga el municipio gasta aproximadamente 2.600 millones, es lo que se proyectó para este año, 2.600, y solo tenemos 1.200 millones, es decir, 1.100 y algo millones, es decir, nos faltan más de 1.000 millones de pesos, más de 1.400 solo para millones. Transporte y servicios públicos, que son cosas necesarias, básicas, que no se pueden dejar de pagar y de utilizar. Entonces necesitamos 1.000 millones que se deben de pagar por el municipio, recursos propios, y yo creo que ya el secretario de Hacienda ha explicado mucho el tema financiero, que lo que es gastos de inversión ya está topado por el déficit que dejó la anterior administración. Entonces
para que vayamos viendo la gravedad del asunto y que el alcalde pues muy diligentemente ha estado pendiente, haciendo, porque esto pues no es de quejarnos, sino de hacer gestión, tocar puertas. Entonces ya con el secretario de Educación, quien ha estado comprometido con la educación de La Dorada, con todo el departamento, se está adelantando para que él cofinancie unos recursos, el municipio ponga otros, un 10%, y con ese recurso se pueda ayudar a intervenir instituciones o hacer algunas ejecuciones para las instituciones educativas, que es una de las gestiones que se viene adelantando por parte del alcalde municipal, de nuestro alcalde, y por parte del secretario de Educación departamental. Secretario, usted nombra o habla de algo que me interesa también tocar. O sea, tengo muchos temas para tocar con usted, pero usted mencionó uno ahorita, que es el transporte escolar. Solucionado lo del transporte escolar desde el primer día de estudio de los niños, de los educandos del municipio de La Dorada, porque siempre existía, no, que es que arrancamos y no hay plata, no hemos podido contratar, que no, que es que me toca llevarlo en la cicla porque no hay transporte. ¿Eso está solucionado desde que arrancaron? Sí, don Javier, digamos que no, siendo sensatos, no fue el primer día de clases, pero sí fue la primera semana de clases. La primera semana de clases, el alcalde ya había, digamos, dado la tarea con la secretaria de Integración del transporte la primera semana. Esto pues también es un proceso jurídico, esto no es de, bueno, ya contratemos, además porque es una figura especial que es el subsidio condicionado a la asistencia escolar. Entonces se hizo todo el trámite de la revisión porque habían quejas de que las anteriores administraciones empezaban primero tarde, 15, 20 días, entonces esos días los niños de las veredas no podían ir a estudiar. Hay que entender que el transporte ayuda a que esa deserción se disminuya en los colegios rurales porque pues hay colegios que inclusive más del 50% del transporte, más del 50% de la matrícula utilizan transporte escolar. Es decir, que si no hay transporte, más del 50% de los colegios rurales no tendrían forma de cómo sus estudiantes ir a las aulas a recibir clases. Entonces, eso fue una tarea encomendada, nos pusimos, y la primera semana el transporte escolar estaba cubriendo la mayoría, el 90% de las rutas escolares. Son 24 rutas, entre ellas 4 fluviales y 20 terrestres, y se empezó a cubrir el transporte escolar en todas las 24, en las 4, presta la atención a 4 veredas, a 4 instituciones de veredas, que es Japón, que es Buenavista, Guarinocito y Purnio, y una que es urbana, que es el colegio Renan Barco o la Juan Pablo, porque son veredas que están alejadas del sector urbano y que pues se les presta transporte escolar, para un total de 24 rutas cubiertas al 100%. Ya se hicieron el diligenciamiento para el pago de estos transportadores, también habían quejas de los pagos, y pues desafortunadamente, como lo explicaba a inicios, el transporte se paga con parte con el recurso de calidad matrícula, que no lo ha girado el Ministerio de Educación, que ya hicimos el oficio de la solicitud, que ya llamamos allá varias veces de que nos envíen este recurso, porque con eso es que se paga el transporte, y pues estamos esperando ya esta semana llegue el recurso, ya están las cuentas ya tramitadas, las resoluciones listas para hacer el pago, pero pues la demora ha sido por la, digamos, la destinación. Bueno, y hay que agregar que ya se le pagó el transporte del año pasado, dentro del déficit estaba, quedó pendiente el pago del transporte escolar alguno. ¿De cuánto era la deuda? No tengo bien el valor, pero sí se les debía como 2 meses a cada transportador de esas mismas rutas, que son las mismas, casi las mismas 24, pero se les pagó a todos antes de Semana Santa, tenían el pago del año anterior, digamos, para que puedan ayudarse a oxigenar, y el pago ya de ese está pendiente, es por el recurso que nos falta de calidad matrícula que llegue el Ministerio de Educación, pero ya en el último informe que nos dieron llegaba a partir de dentro del 25 27 de abril, es decir, esta semana. Voy a ir a mi segundo corte comercial y ya regresamos para que hablemos del PAE. ¿Cómo va esa situación también, que es otra de las cuales siempre se han quejado los estudiantes, los padres de familia y los directivos y docentes de las instituciones? Ya regresamos, esto es Hablando Claro con Javier. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. ¿Buscas el plan perfecto para celebrar el Día de las Madres de una manera única y especial? Llega en su versión número 16, Buenas Noches Ayer. El espectáculo más esperado por los amantes de la balada. Un evento único donde se fusionan los éxitos de las baladas y en esta ocasión la pasión del tango.
Únete a nosotros en Arca Gastrobar, en la carrera primera, calle 14, esquina. A partir de las 8 de la noche, celebra con nosotros el amor y el cariño hacia todas las madres en esta noche tan especial. 4 de mayo, desde las 8 p.m. en Arca Gastrobar. Buenas noches, ayer. El evento más esperado para pasar una velada especial con show de medianoche. Adquiere tu boleta llamando al celular 312-408-3818. Buenas noches, ayer. Patrocina Alcaldía Municipal de Puerto Salgar, Puerta de Oro de Cundinamarca. Lago Torres, nuevo administrador del Centro Comercial Dorada Plaza. Como siempre, apoyando los grandes eventos. ¿Qué es INSED? Es responsabilidad. El aprendizaje es la clave del éxito. Trabajemos juntos para alcanzar nuestras metas. Vive el logro de tus sueños. Pai Moreno, la concejal del Centro Democrático, apoyando el emprendimiento y los empresarios con buenos eventos, porque nuestra causa es la dorada. Argumero Ingeniería SAS, diseño y construcción en obras civiles, líderes en estructura y carpintería metálica, portones automatizados, pérgolas, puertas, fachadas, servicio de dobladora, cortadora y pintura electrostática. Estamos ubicados en la carrera segunda, número 26-193 La Dorada Caldas. Contáctenos al 310-358-3871 o 323-556-4888. Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar. Cada vez que ponemos la basura en su lugar, estamos tomando una decisión sobre el futuro del planeta. Biogersas ESP, la dorada más cerca de la gente. Doradense, madruguen a los impuestos. Acérquese a la Secretaría de Hacienda de manera anticipada y obtenga un descuento tributario de 10% si paga antes del 30 de abril, 8% si paga antes del 30 de junio. Su contribución es clave, aportará a la construcción de un mejor presente y futuro para todos. Juntos, recuperaremos la dorada. Los caldenses nos empeñamos en construir un plan de desarrollo inclusivo y participativo. Agradecemos a las más de 10.000 personas que incluyeron sus propuestas para la construcción de la hoja de ruta que consolidará a Caldas como un departamento sostenible y competitivo. Su opinión y participación fueron pieza clave para la materialización de los sueños que hoy están por consolidarse. Gobierno de Caldas. Por seguridad y calidad, compre en la Central de Abastos de La Dorada. Los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios. Ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad. Visita la Central de Abastos de La Dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas, en la sección de carnes, pescados, restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos. La gerente te invita a que te pongas la camiseta por la Central de Abastos de La Dorada. Divecol te recuerda hacer tu revisión técnico-mecánica para tu moto, liviano o motocarro, en Puerto Boyacá, en la carrera segunda, número 1780, o en La Dorada, frente a Bomberos, para revisión de motos. Próximamente, livianos y motocarros. Evita sanciones e inmovilización de tu automotor. Pregunta por el sistema de financiación. Yo viajo seguro con Divecol. El Centro Comercial Dorada Plaza consiente a mamá con una motocicleta. Los medios de comunicación se unen al Centro Comercial para hacerle la fiesta a las mamitas. Por compras superiores a 30 mil pesos pueden participar. Además, tendremos artistas, shows, rifas y mucho más. Desde hoy y hasta el 18 de mayo puedes participar. El Centro Comercial Dorada Plaza este 18 de mayo desde la 1 de la tarde celebra con todas las mamitas. Centro Comercial Dorada Plaza, donde cada visita es una experiencia única. Apoya Cámara de Comercio de La Dorada. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne.
comes to roses. Este viernes 26 de abril llega la caravana de Empocaldas con su oferta institucional al corregimiento de Guarinocito. Estaremos para resolver dudas e inquietudes en temas de PQRSD, facturación, acuerdos de pago, nuevas matrículas e independizaciones, diagnósticos y arreglos domiciliarios de fugas, además de actividades lúdicas y recreativas. Te esperamos a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía en la cancha deportiva Corregimiento de Guarinocito. Recuerda también el recibimiento de la nueva petarde Guarinocito, hito significativo en nuestros esfuerzos por mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, contribuyendo a la protección y sostenibilidad del medio ambiente. Te esperamos a las 3 de la tarde en la calle Cesta número 428, sede Petar. Te esperamos. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Continuamos en Hablando Claro con Javier y hoy estamos con Juan Camilo Aldana. Él es el director administrativo de la Secretaría de Educación del municipio de La Dorada Caldas. Director, le decía antes de irme a comerciales que vamos a hablar del PAE. ¿Cómo está la situación del PAE en el municipio de La Dorada? Bueno, Javier, poner también el contexto que el PAE pues es el plan de alimentación escolar, se ejecuta por el departamento, es el, digamos que el ejecuta por medio de una licitación. Los municipios, eso es como una bolsa en común donde el departamento pone un recurso y los municipios ponen otro recurso para darle facilidad pues el departamento, porque es un, es, digamos que es un contrato muy costoso. Ya desde el 5 de febrero se empezó a ejecutar el PAE en el departamento, gracias a nuestro secretario de Educación Departamental, con una inversión más de 31 mil millones de pesos. Cada municipio pues, pone su bolsa, los otros dentro de La Dorada destinan más de 200 millones, pero hoy La Dorada, digamos, con base a esa focalización, tiene cubierto un 51%. Del plan de alimentación escolar. Digamos que han habido unas quejas porque disminuyó la ración industrializada, que es el refrigerio o la leche, bueno, lo que le entregan, la avenita, la galletica, porque hoy la prioridad para nuestro secretario de Educación es calidad, ¿sí? No cantidad, sino calidad, dentro de esos criterios que solicitó en la contratación con los operadores, era que se contratara con campesinos del departamento de Caldas, que fuera un transporte idóneo, que los minajes fueran adecuados para suministrar este plan de alimentación escolar, y por eso La Dorada hoy tiene un 51%, del cual hay más de 3.000 APS, que son almuerzos puestos en sitio o alimentos puestos en sitio, que es lo que busca el secretario de Educación, que haya más almuerzo o más alimento puesto en sitio, que es el almuerzo como tal, que le da más garantías a los niños. Sin decir que pues, la ración industrializada es importante, pero el proyecto y lo que visiona nuestro secretario de Educación es que se cubra en un 100% y que sean almuerzos puestos en sitio. Hoy tenemos veredas como Japón, como Purnio, por ejemplo, se cubre casi el 100% del plan de alimentación escolar. Lo que es Japón y Buenavista está por encima del 80% de la matrícula, tienen plan de alimentación escolar. Guarinó tiene un 65% de cubrimiento, y NET, que es jornada única, tiene un cubrimiento del 79%, y esa es la meta, eso es lo que quiere nuestro secretario de Educación, la jornada única, que los colegios de La Dorada tengan jornada única, y eso garantiza el cubrimiento de un PAE 100%, garantiza más presupuesto, garantiza más recursos y garantiza mejor calidad educativa para nuestros estudiantes. Entonces esa es la meta. Ya Marco Fidel ya tiene su resolución para empezar a implementar la jornada única, ya está el INET, y hay otros colegios que están en proceso de jornada única. Pero hoy en el primer comité que tuvimos de plan de alimentación escolar, donde estuvo el operador, donde estuvo los rectores, inclusive hablaron de un alimento idóneo, que está con todos los nutrientes necesarios, que tiene una ficha técnica donde se dan unos almuerzos conforme a las edades, a los grados, y que lo han calificado por un alimento de calidad. Hubo pues por ahí como una anotación inicialmente
por unos alimentos, unos bananos que se entregaron en perfectas condiciones, pero esos, ellos tienen un proceso de maduración y pues las manipuladoras en el desconocimiento en ese proceso de maduración los dejaron madurar mucho, entonces se dañaron, pero el reporte se pasó al operador, inmediatamente el operador cambió este banano y entregó el adecuado, es decir, los niños han recibido sus alimentos de calidad y con todas las garantías necesarias. Queremos incrementar más, ¿sí? Queremos de que ese 51% de todos los colegios llegue a un 70, a un 80%, que es la meta del secretario de Educación departamental, pero pues tenemos que proyectarnos a jornadas únicas para nuestra institución. Pero ya se van a hacer las respectivas visitas y en el primer comité con los rectores, con digamos los garantes que están dentro de este plan de alimentación escolar, hablaron de un proceso que se ha hecho muy bien. Hay unas dificultades en algunos colegios por menaje, hay unos colegios que hay que abrir restaurante, don Javier, por ejemplo la Juan Pablo, que es una escuela, un colegio que está en un sector vulnerable, no tiene restaurante, tiene restaurante pero le falta el menaje, le falta la instalación del gas, entonces ya estamos en ese proceso para que se pueda abrir ese restaurante. Porque la meta del secretario es 100% PAE y todos los colegios oficiales y todas las sedes con PAE. En estos momentos son como 5 que no tienen, que es la Escuela Nariño, que es la Juan Pablo, la Escuela Concordia, y creo que dos veredas no tienen en este momento restaurante, pero ya estamos como haciendo los procesos respectivos para que abran los restaurantes y podamos llegar a ese porcentaje que quiere el secretario, y que sean almuerzos puestos en sitio, que no sean refrigerios, que sean 100% almuerzos puestos en sitio. Habla de operador, ¿quién es el operador? Que esas eran las cosas que criticaban también años anteriores, Camilo. Sí, digamos que el operador se llama la Unión Temporal UT PAE Caldas 2024, esa es como la licitación que se ganó, representada por la señora Zulay Karina. Ella estuvo en el comité con nosotros, estuvieron los rectores, ahí se resolvieron todas las dudas, las inquietudes que habían respecto a los procesos, y pues el primer comité fue, digamos, positivo, favorable a la operación que viene haciendo este operador, que viene haciendo pues un buen ejercicio. Solo pues se hizo la anotación de, como lo explicaba anteriormente, con esa fruta, pero fue como un error en el manipulador, que de pronto desconocía el proceso de maduración y cómo tenía que tener o guardar esas frutas. Las dejaron como en una caja encerradas y pues ahí ellas no iban a tener el proceso de maduración adecuado. Entonces antes de entregar, pues ya estaban muy maduras, pero se solicitó al operador, inmediatamente los cambió. Entonces fue la única anotación, pero es decir, a los niños se les entregó finalmente su refrigerio en óptimas condiciones, igual que los alimentos puestos en sitio que se ha. Entonces, en eso pues se ha venido a operar. Digamos que lo que solicitan las veedurías es incrementarla, que incrementemos a un 70, a un 80, a un 100%. Precisamente por acá me están preguntando un televidente, dice, pregunta para el doctor Camilo, ¿por qué no talan los árboles de la Escuela Cervantes y Concordia, que son un peligro para nuestros niños, cuando ya el rector y coordinadora lo solucionaron? ¿Quién es el responsable, la empresa de servicios públicos o Bioger, de este tema? Eso es una de las preguntas. Otra de las preguntas que me llegan es basado en lo de que si se amplió la cobertura para los niños del PAE, o sea, que en cuánto aumentó, están preguntando. Sí, bueno, lo de la poda es un proceso. Nosotros en ese diagnóstico que hicimos determinamos que evidentemente hay unos árboles de algunas instituciones que hay que intervenir, pero pues eso no es de ir a talar, a erradicar, no, eso tiene que ser con unos permisos, tiene que ser con unas autorizaciones por Corpo Caldas, por gestión del riesgo, y es el trámite que se viene haciendo. Además, pues que esto se necesita un presupuesto, esto no es que se le dice a riesgo y riesgo va a autorizar y ellos no van y talan, no. Hay que buscar una entidad que lo haga, y pues la idónea que lo ha venido haciendo es nuestra empresa de servicios públicos. Ya hablamos con el gerente, él ya hizo la propuesta de cuánto cuesta más o menos intervenir estos árboles y esta poda,
Y pues estamos buscando, haciendo la gestión de los recursos, no tenemos la plata, pero entonces la idea es que el municipio aporte una parte y pues que también miremos con la Secretaría de Educación cómo nos articulamos para esta intervención, porque pues esto cuesta, esto no vale ni 5 ni 10, la intervención, además que son árboles grandes, pero sí, esto es una prioridad. Hoy en la reunión con los rectores estuvo la directora de gestión del riesgo y quedamos ya en la tarea de ir a con base en los inventarios que ya hay, actualizarlos, mirar esos árboles que están, los que ya están en riesgo ya porque se van a caer, empezar a intervenirlos, posterior obviamente a que se haga el convenio con la ASP para que ellos hagan la erradicación y la poda, porque pues esto es mediante un convenio, esto es mediante un proceso. Le he hecho la recomendadita de pronto por aquí, ya que tuvo la amabilidad de este televidente de comunicarse, de lo de la Escuela Cervantes y Concordia. Según me da a entender aquí, ya el rector y el coordinador lo solicitaron, no es sino pegarle el empujoncito y de pronto nos evitamos un mal rato por ahí. Sí. Cervantes y Concordia. Listo. Nosotros vamos mañana para la Concordia porque estamos con el alcalde y la primera dama y las secretarías, la Secretaría de Integración y todas las secretarías celebrando el mes del niño. Estamos en las diferentes escuelas. Mañana vamos para la Concordia. Y claro que sí, hoy está el coordinador en la reunión, en representación del rector, que está en una, precisamente en una reunión de jornada única. Y hoy quedamos con ese compromiso. Sí, ya eso ya estamos. ¿Se amplió en cuánto por ciento el PAE? El PAE, precisamente como lo hablaba en los criterios que se hizo para la licitación, era que se mejorara la calidad del producto, se disminuyeron las raciones industrializadas porque los operadores entregaban unas donaciones y como se, digamos, la prioridad fue mejorar la calidad, que es lo que siempre se ha quejado la comunidad. Entonces, en este momento estamos cubriendo el 51%. Por eso explicaba, hoy lo que son las veredas están por encima del 80%, a excepción de Guarinocito, pero por ejemplo Purni ya tiene casi un 100% que se está cubriendo PAE, Japón y Buenavista por encima del 80%, Guarino 65%, Renan Barco sí está por el 31% porque no tenemos restaurante en el Japón, en Juan Pablo II, perdón. INE está en el 80%, entonces todo eso suma en el total un 51%. Esos son 113 días de operación desde el 5 de febrero, va creo que hasta julio, termina en julio el primer semestre y se vuelve a hacer otra vez el proceso precontractual para el segundo semestre y ya pues la tarea es incrementar ese porcentaje, pero pues la recomendación del secretario, jornada única, necesitamos jornada única para que podamos cubrir ese 100% del plan de alimentación escolar. Voy a ir a mi último corte comercial para que lleguemos y hablemos de los kits escolares. Otra piedra en el zapato que ha habido siempre en el municipio. Y yo me imagino que en el resto de municipios del país, pero aquí en La Dorada estamos hablando de nuestro municipio, entonces ya regresamos con Juan Camilo Aldana, quien es el director administrativo de la Secretaría de Educación. Ya regresamos. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. ¿Buscas el plan perfecto para celebrar el Día de las Madres de una manera única y especial? Llega en su versión número 16, Buenas Noches Ayer. El espectáculo más esperado por los amantes de la balada. Un evento único donde se fusionan los éxitos de las baladas y en esta ocasión la pasión del tango. Únete a nosotros en Arca Gastrobar, en la carrera primera, calle 14, esquina, a partir de las 8 de la noche. Celebra con nosotros el amor y el cariño hacia todas las madres en esta noche tan especial. 4 de mayo, desde las 8 p.m. en Arca Gastrobar. Buenas noches ayer, el evento más esperado para pasar una velada especial con show de medianoche. Adquiere tu boleta llamando al celular 312-408-3818. Buenas noches ayer. Patrocina. Alcaldía de La Dorada. Estamos recuperando nuestro territorio.
EcoFit, sala de entrenamiento funcional y de alta intensidad. Estamos ubicados en la carrera segunda, 12113, edificio Covesagro. Contactos al 312-288-1857. Recuerda que tu primera clase es gratis. Concejal Eider Herrera Arias y la Fundación Ola Naranja continúan trabajando por una ciudad más segura y más social. Construdorada, somos fabricantes de pegante cerámico, boquilla, estuco y pintura también. Distribuidores de electrodomésticos, Samsung, Motorola, Acer y muchos más. Ubícanos en la carrera segunda, número 1753, La Dorada Caldas, o al celular 320-652-2418. Somos los número uno del pegante cerámico. Salón de Belleza Sandras, todo lo relacionado con belleza, tintes, peinados, queratinas, cepillado, pedicure y manicure, maquillaje, limpieza facial, corte de cabello y depilación en cera. Estamos en la calle 16, número 541, o llámanos al 311-390-5985. Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar. Cada vez que ponemos la basura en su lugar, estamos tomando una decisión sobre el futuro del planeta. Biogersas ESP, la dorada más cerca de la gente. Doradense, madrúguele a los impuestos. Acérquese a la Secretaría de Hacienda de manera anticipada y obtenga un descuento tributario de 10% si paga antes del 30 de abril, 8% si paga antes del 30 de junio. Su contribución es clave, aportará a la construcción de un mejor presente y futuro para todos. Juntos, recuperaremos la dorada. Los caldenses nos empeñamos en construir un plan de desarrollo inclusivo y participativo. Agradecemos a las más de 10.000 personas que incluyeron sus propuestas para la construcción de la hoja de ruta que consolidará a Caldas como un departamento sostenible y competitivo. Su opinión y participación fueron pieza clave para la materialización de los sueños que hoy están por consolidarse. Gobierno de Caldas. Por seguridad y calidad, compre en la Central de Abastos de La Dorada. Los mejores productos traídos del campo para su mesa y a muy buenos precios. Ven y haz parte del cambio por organización y tu comodidad. Visita la Central de Abastos de La Dorada y aprovecha las grandes promociones que tenemos en el sector de mayoristas, en la sección de carnes, pescados, restaurantes y el área de minoristas con gran variedad de productos. La gerente te invita a que te pongas la camiseta por la Central de Abastos de La Dorada. Divecol te recuerda hacer tu revisión técnico-mecánica para tu moto, liviano o motocarro, en Puerto Boyacá, en la carrera segunda, número 1780, o en La Dorada, frente a Bomberos, para revisión de motos. Próximamente, livianos y motocarros. Evita sanciones e inmovilización de tu automotor. Pregunta por el sistema de financiación. Yo viajo seguro con Divecol. El Centro Comercial Dorada Plaza consiente a mamá con una motocicleta. Los medios de comunicación se unen al Centro Comercial para hacerle la fiesta a las mamitas. Por compras superiores a 30 mil pesos pueden participar. Además, tendremos artistas, shows, rifas y mucho más. Desde hoy y hasta el 18 de mayo puedes participar. El Centro Comercial Dorada Plaza este 18 de mayo desde la 1 de la tarde celebra con todas las mamitas. Centro Comercial Dorada Plaza, donde cada visita es una experiencia única. Apoya Cámara de Comercio de La Dorada. ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? De Morir Carnes al Carbón de Leña es el lugar que debes visitar. De Morir Carnes al Carbón de Leña. Disfruta de churrasco, punta de anca, los mejores frutos del mar. Están en De Morir Carnes al Carbón de Leña. Deleítate con una barra de ensaladas espectacular. Acompáñalo de una buena copa de vino. De Morir Carnes al Carbón de Leña, terraza del Comité de Ganaderos en La Dorada Caldas. De Morir Carnes al Carbón de Leña, el placer de una buena carne. Este viernes 26 de abril llega la caravana de Empo Caldas con su oferta institucional al corregimiento de Guarinocito. Estaremos para resolver dudas e inquietudes en temas de PQRSD, facturación, acuerdos de pago, nuevas matrículas e independizaciones, diagnósticos y arreglos domiciliarios de fugas, además de actividades lúdicas y recreativas.
Te esperamos a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía en la cancha deportiva Corregimiento de Guarinosito. Recuerda también el recibimiento de la nueva petarde Guarinosito, hito significativo en nuestros esfuerzos por mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios, contribuyendo a la protección y sostenibilidad del medio ambiente. Te esperamos a las 3 de la tarde en la calle Cesta número 428, sede Petar. Te esperamos. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Continuamos en Hablando Claro con Javier. Estaba leyendo cualquier cantidad de mensajes que llegan aquí. Dice por acá, la gente quiere saber eso. Dice: buenas tardes, Javier. Usted dijo algo del presunto paro de profesores, pero no se le dio claridad. Un saludo para usted y para Camilo. Hábleme sobre eso. Aquí la gente está preguntando. Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué están en paro los profesores? Pero paro, no, pues lo tengo, si eso fue una marcha, ¿sí? No, no, hay, en este momento hay acceso a actividades en algunas instituciones, o unos días. No, pues de que tenga yo conocimiento, no, pues las instituciones han... ¿La semana pasada no hubo? No, han operado normalmente, digamos, hubo una marcha, que es una marcha que se hace, creo que una marcha nacional o departamental, y pues dentro de las quejas, pues muchas son de injerencia nacional, tema presupuestal, pues digamos las quejas que hay de infraestructura. Yo ya he explicado pues lo que llega de presupuesto al municipio, no es culpa del alcalde. Entonces antes el alcalde ha buscado la gestión, y afortunadamente tenemos un secretario de educación departamental que está comprometido con la Dorada y que va a ayudar en muchas cosas, que va a avanzar en un aula STEAM, que trajo 64 millones en libros de inglés para fortalecer el bilingüismo, que puso 260 millones para las rutas escolares, apoyó con 260 millones que se empiezan a ejecutar desde julio, desde agosto, y que tiene varios proyectos con la educación en el municipio, y que el alcalde pues ha tocado puertas y digamos desde la División de Educación, pues articulados con la Secretaría de Educación Departamental, pues se van a hacer todas las gestiones pertinentes, pero pues los temas presupuestales de incremento pues son ya directamente injerencia nacional. Nosotros pues no sabemos, que es muy poquito, por eso explicaba, son 956 millones que llegan, cuando en solo servicios públicos y transporte se van 2.600, entonces miren nomás, tenemos una faltante de más de 1.700 millones de pesos. Entonces toca sacar de ese GP de libre destinación, toca sacar de recursos propios, solo para dos cosas. Ahora metamos la infraestructura, metamos otras cosas que pues se supone los rectores deben de hacer eso con gratuidad, pero tampoco les alcanza porque es muy limitado el recurso. Entonces es un tema ya nacional. Lo del PAE ya lo expliqué, que también eran las cosas que se quejaban en esa marcha, ya expliqué lo del PAE, prioridad o se priorizó los criterios para esta contratación, a esta licitación, fue calidad, no calidad, Camilo, sino calidad. Camilo, me quedan dos minutos, me queda un minutico para que me responda lo de los útiles escolares. ¿Ya? ¿Cubierto? Los útiles escolares, se hizo un donatorio en cabeza del alcalde, la Secretaría de Integración e Inclusión Social. Por lo mismo no tenemos recursos, no hay dinero, no hay presupuesto. Estamos en este momento, no tenemos ni para pagar transporte, ni para pagar tope de transporte todo el año, ni servicios, pero pues ya con recursos propios. Entonces se hizo un donatorio y se entregaron más de 1.000 escolares, los cuales se focalizaron a las veredas. No podemos entregar más porque no, desafortunadamente el déficit deja que los gastos o lo que va para inversión de esos ingresos corrientes de libre destinación ya estén comprometidos 2024 y parte de 2025. Entonces toca hacer gestión, tocar puertas, y pues ya hicimos la tarea, hicimos un donatón y focalizamos 1.000 kits, no pudimos más. Dice por acá Camilo: eres un gran ser humano y vas a muy bien, un abrazo, gran labor. Dice Freddy Alberto Trujillo Ramírez: excelente, doctor Aldana, como siempre ha estado haciendo quedar las políticas sociales de la alcaldía municipal. Carlos Alberto Murcia dice: excelente. Roberto Cano dice: muy bien, jefe Aldana, lo felicito por esta labor tan excelente. Hugo Rodrigo: excelente, doctor Camilo. Diana dice: Camilo R. Dice Jaime Villalobos: todos los transportadores de las rutas escolares, y ya se cierra el cuarto mes del año.
Dice Omar y Capié, un saludo para nuestro secretario de Educación, que Dios lo bendiga. Son comentarios que dejan. Camilo, se me acabó el tiempo. Javier, muchas quiero gracias. Agradecerle, secretario, que haya venido. Sabía que estaba en el desfile y se voló del acto protocolario para venir a cumplirme. Quiero agradecerle. Muchas gracias, don Javier, a usted por la invitación, y aquí estaremos siempre cuando nos requiera. Para todos ustedes, agradecerles inmensamente. El próximo jueves estaré con un invitado más. Estaremos alternando secretarios o funcionarios de la Alcaldía de La Dorada con funcionarios de la Alcaldía de Puerto Salgar, porque ya lo saben, mi programa llega a Puerto Salgar también, lo ven mucho en Puerto Salgar, entonces también necesitamos enterarnos de lo que sucede en este hermano municipio como es Puerto Salgar. Dios los bendiga, feliz noche para todos. Hablando Claro con Javier les espera en un próximo programa para conocer más de sus invitados y sus respuestas. Hasta pronto.